estoy aquí con Juan y Rosa. Rosa, ustedes fueron los que nosotros, sorprendimos a mi amigo Juan, porque él no sabía que íbamos a llegar las cámaras, llegaron de Puerto Rico Hogar el miércoles. Y entonces hicimos allá un juego y qué sé yo, y la pasamos súper bien, ya se ganaron $200. Pero lo que prometimos al aire, fue que le íbamos a dar certificado de $1,000 de Room to Go para que sigan, mira, amueblando la casa y compren el televisor para que vean a Telemundo ahí. Mira, y entonces hoy te voy a abrazar yo a ti, ¿está bien? ¿Está bien eso? Te voy a abrazar yo a ti. Gracias por estar con nosotros y gracias por darnos ese cariño de ustedes y estamos aquí a la orden. Amén, ¿no? Gracias a ustedes, a producción, ¿verdad? Por este homenaje, ¿verdad? Que nos han dado este certificado. Claro. Le doy gracias y a primero a Dios y a producción y que siga para adelante con... Seguro que sí. Ahora mira cómo te abrazo, Mira, le voy a contar algo. Es que en el show el miércoles, Jesús de la alegría y de la emoción me ha dado un clase alón del hombro, que yo no dije nada, pero cuando salí de aquí, el hombro, tuve 2 días con el hombro así por culpa de eso, señor. Yo iba por el camino, dije, wow, Dios mío, yo a mi esposa, yo apreté a Ale duro, yo como que dije, no, en verdad, y me fui por la vida, Eso no es nada, mi panita, yo te abrazo, mira, ahí te abrazo. Suave, te estoy viendo. Ellos, así somos. Gracias, mi amor. Gracias. ¿Estás feliz? Sí, claro que sí. Seguimos. En Puerto Rico gana y en este momento nos vamos con la llave ganadora. Dímelo, Jay Herrera. Gracias a Room to Go celebrando su 20º aniversario. Para las mejores ofertas en muebles y enseres, visita tu Room to Go más cercano. Bueno, ya tengo la caja lista, preparada. Yo necesito que en su casa ustedes me digan en qué número hoy producción colocó el número ganador. ¿Cuánto hay en la caja hoy? ¿Cuánto hay, productor? 600. ¡Y a rayos, $600! ¡Y a rayos, esto está bueno! Gracias a nuestra buena gente de Room to Go, ahora celebrando su 20 aniversario con la mejor oferta de financiamiento. 50 meses sin intereses con compra mínima de tan solo $599. Este es el mejor momento de comprar muebles. Celebre nuestro 20 aniversario con increíbles ofertas y precios que hacen de Room to Go el mejor lugar para comprar muebles. Gracias, Puerto Rico. Para detalle, visite nuestro showroom en Room to Go. $600. La llave ganadora. Por aquí tengo, buenas noches, Edwin. Edwin, ¿de qué pueblo? Las Piedras. De Las Piedras. Y por aquí tengo a Antonio. Antonio, ¿de qué pueblo? De Lares. De Lares, usted de Lares. Muy bien. La gente de Lares. Mira, la esposa de productores de por allá. La gente de Lares es chévere, mira. Mira, venga para acá, Edwin y Antonio. Escuchen bien. Hay $600 allá adentro. Y la llave que abre, ustedes van a tener la oportunidad de cogerla. Está de la 1 a la 20. Uno de ustedes dos podría ser el ganador de los $600 hoy. Yo voy a comenzar con el cierto y falso. Edwin, cuando me conteste correctamente, tiene la oportunidad de coger una llave. ¿Estás listo? Sí. Edwin, ¿cierto o falso? El cantante y compositor Luis Fonsi fue parte del coro de niños de San Juan. ¿Eso es cierto o falso? Falso. No, es cierto. Vaya para allá, Edwin. Antonio, venga para acá. Antonio, escuche, Tibes es el complejo indígena más antiguo del Caribe. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Y es cierto, Antonio, muy bien. Acá entre tú y yo, la pegaste chiva, ¿verdad que sí? Sí. Sí, está bien, ok. Es honesto. Antonio, mira, la llave 14. Esta llave yo la voy a sacar, Antonio, porque esta llave no es. Ahora, la llave que abre el cofre está ahí. ¿Qué número es, Antonio, para que diga qué número abre el cofre, Antonio? ¿Qué dice el público? El 3. 3. Vamos a abrir el cofre, Antonio. Vamos a abrir el cofre. $600, Antonio. $600 en juego. Por el otro lado. ¡Y! ¡No, Antonio, no! Edwin, ven para acá, papá. Edwin, te fue mal ahorita con el cierto y falso.
Vamos a olvidar lo cierto y falso. Ok, Antonio, escúchame bien. Estoy haciendo todo lo posible para darle más oportunidad. La llave número 18. Esta llave no es. Edwin, sin cierto y falso, última oportunidad. ¿Qué número abre el cofre, Edwin? La 8. La 8. Aguanta ahí. Antonio, tu última oportunidad. ¿Qué número abre el cofre, Antonio? Está en ti. Salo bien, son 600 runs to go. Okay, 17. 17. Vamos con Edwin primero. Edwin, ven para acá. Edwin, $600 ahí, Edwin. $600. Ay. No, Edwin, no es. La 8. Antonio, ven para acá. Antonio, tú eres de Lares. Sí. Vamos a abrir el cofre. $20 por la llave y lo dejamos ahí. Te compro la llave. Chavito seguro, Antonio, chavito seguro. Mira, Antonio, mira lo que vamos a hacer. Yo te voy a comprar esa llave en $20. Si no abre, te llevaste $20 para Lares. Pero si abre, lo perdiste todo. Coge chance. ¿Ah? Coge chance. Corre chance. Dale. Espérate, Antonio. $40 por la llave, lo dejamos ahí. No. Son $40. No. Antonio. $40, lo dejamos ahí. No. Puede ser que el productor me esté diciendo que tú tengas la llave, pero puede, el que me conoce te va a decir que mira, Alex no va a permitir que tú tengas la llave, pero yo sigo instrucciones. $40. No. Está bien, aguanta. No, toma, productor. Mi amigo lareño, compatriota y amigo de tu esposa de Lares. La gente de Lares es buena gente. ¿Por qué tú hiciste para enamorarte para allá para Lares? No sabía dónde quedaba de Lares. No sabía dónde quedaba de Lares. Antonio. Abre la caja. Antonio. Ay. $100 por la llave y lo dejamos ahí. $100 por la llave. Antonio, son 100, son 100. Son 100. ¿Ah? No. Abre la caja. Abre por otro lado. No, era la llave. ¿Qué número era, Nicole? Tenía la oportunidad de llevarse $100. La 2. Era la 2. Era la 2. Mira la 2. Eso significa que el lunes hay $800. Era la 2, Nicole. Mira la 2. Ay. Gracias, muchachos, por haber participado. Excelente. Gracias, muchachos. Dímelo, Tadín. ¿Qué hace, Tadín? ¡Ale! ¡Ale! Le doy la izquierda. Porque con la izquierda, con la izquierda. Mira, aquel está ahí. Me dio un abrazo. Un abrazo. Mira, mira. Es que yo tengo mucha hambre. Espérate, Ale. Perdóname. Yo tengo hambre. Yo tengo hambre. Ábrame usted eso ahí, por favor, en lo que yo me voy comiendo mi galleta. Ábrelo, Julián. Gracias, deje un poquito aquí. Ajá. Ahí, perdóneme, don Ale, pero es que yo tengo hambre. Yo tengo hambre. ¿Pero qué? Aguánteme aquí en lo que saco la galletita, que me voy a comer mi comida rapidito, Ale, porque es que tengo un hambre. ¿Quiere galleta? ¿Quiere galleta? No, no, estoy bien, estoy bien. Qué bueno que no, porque siempre es un problema eso. Un poquito de fresco. Ok, ok. Mira, Ale, me toca. Vente al lado de acá, vente al lado de acá. Vente al lado de acá, vente, papi, dame refresco, dame refresco. Dale para acá. Okay. Oye, esa doña se tomó el refresco, ¿qué atreves? Ahí está, aguántame aquí. Aguántala ahí. Mira, es que la galletita hay que comérsela con mucha galletita, ¿sí? Porque, sí. No, no quiera porque se me acaba antes de la cuna. Saben buena, ¿verdad? ¡Por Dios! ¡Me lo tomó refresco, Ale! Espérate, 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 espérate. Voy para aquí. Aquí, 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 en el medio. Dámelo rapidito. Ajá. Tranquila. Ahora sí ya. Ya no me lo va a tomar. Ahora no me lo va a tomar nadie. Esa señora. Esas galletas son buenas. Esas son buenas, son bien buenas. Bien buenas.
¿Quiere galleta? ¿Por qué tú te ríes? ¿Por qué tú te ríes? ¿Por qué tú te ríes? Mira, Finito se da una clase de hogar mismo. Vámonos con el peso exacto, Jenny, dímelo. $200 en juego, gracias a MMM. Caminamos juntos. Llama ahora mismo, oriéntate. Libre de cargo, 1-833-647-9555. MMM. Mira, MMM te cuida bien. Recuerda que con MMM caminamos juntos. Así que pase lo que pase, si estás con MMM, ya ganaste. Este juego es nuevo, lo vamos a estrenar esta noche. Mi amiga Lady. Sí. ¿De qué pueblo? De Ponce. De Ponce. Y por aquí tenemos a Carmen. Carmen, buenas noches. ¿De qué pueblo? Sabana Grande. Chicas, esto es bien fácil. Digo, obviamente, fácil explicarlo. Chicas, mira. Ok, le voy a dar un ejemplo. Esta manzana no va a jugar. Voy a aprender por aquí. Esto es el peso exacto. Chicas, yo le voy a dar la oportunidad de que ustedes piquen la manzana. Escuchen bien. Ustedes van a picar la manzana y van a tratar de que sea la misma mitad de la manzana. Si usted logra que cuando pongan la manzana en la pesa, cada lado pese lo mismo, usted, una de ustedes dos o las dos, se podrían llevar $200 en efectivo. El peso exacto. Gracias, MMM. Ustedes van a picar la manzana por la mitad y van a tratar de que pese lo mismo los dos lados. Si eso sucede, cuando yo pese los dos lados, ustedes se van a llevar $200 cada una. ¿Estamos listos? Lady, comenzamos contigo. Vamos a jugar. Coge la manzana que tú desees ahí, mi amor. $200 en juego, el peso exacto. Lady, recuerda que cuando piques, trata de que sea la misma mitad. ¿Estás lista, Lady? Lady, recuerda que hay $200. Si no, la semana que viene son 400, como tú quieras, mi amor. Coge el cuchillo. Pícala a la mitad. Pícala a la mitad. Lady, hay $200. Trata de que sea lo más certero. Vámonos, Lady. Ahí está. Ok. Lady, venga para acá. Si usted logró que cada pedazo pese lo mismo, usted se va a llevar $200. Pesamos el primer lado de esta manzana, de tu manzana, y el peso es 97 gramos. Sacamos el lado. Lady, si este lado sale ahí 97, te llevaste los $200. A la cuenta de 3. A la una, por $200, tiene que pesar 97 para llevarse los $200. A las dos y a las tres, ¡92! Lady, pasa por ahí, mucha felicidad, gracias por haber estado con nosotros. Le toca a Carmen. Carmen, venga para acá. Escoja la manzana que usted quiera. Esa, vamos para allá. Carmen. Ok, Carmen. Ponla aquí, o como tú quieras, la pones de este lado, como tú quieras, mi amor. Pícala por la mitad. Se parece un anuncio. Pícala a la mitad. Viene Carmen. Concéntrate, que son $200. Si no, el premio se acumula y son 400 la semana que viene, gracias a MMM. Viene Carmen, nos fuimos. Mira aquella. Ok, Carmen, ala la manzana. Ok. Primer lado de la manzana de Carmen. Pesa 116 gramos. Y la segunda pesa. Si pesa lo mismo, te llevaste 200. 84. No, Carmen, no pudo ser. Nosotros vamos a una pausa. Venimos rápido. Puerto Rico gana.